los principales proyectos del Plan 500 años a los al Consejo Intergremial de la Ciudad, particularmente administrando una reunión que se espera podamos adelantar conjuntamente con el Departamento de Gobernación y con la bancada congresional de nuestro territorio, en el objetivo de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo proyectos prioritarios de la ciudad de Santa Marta, particularmente los relacionados con el tema de agua potable, nuevas fuentes para resolver de fondo esta problemática. Igualmente, en última instancia, también otros componentes asociados al Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que es con tratamiento de aguas hervidas y manejo de aguas lluvias. Pero también hay otros proyectos importantes que también estamos repasando, que tienen que ver con el sistema estratégico de transporte, el nuevo aeropuerto, el estadio y los escenarios deportivos de los Juegos Bolivarianos, entre otros proyectos, ¿cierto?, que compartimos, pero bueno, recordemos que el Plan 500 años incluye proyectos en el área ambiental, en el área social y en el área económica. ¿Cuándo se estarían haciendo las primeras reuniones? Bueno, la de hoy es una reunión muy importante porque ya nos permite, después de una conversación con el presidente del Consejo Intergremial, que es el director de la Cámara de Comercio, el doctor Riesco, y este servidor, entonces avanzamos en esta conversación con los distintos representantes de los diversos gremios conocimientos de la ciudad. Ahora se iría a hacer esta reunión el próximo sábado con el gobernador y los congresistas. De esta manera aspiramos a ir generando como unidad de criterio y los grandes propósitos y grandes proyectos que tiene la ciudad y que son necesarios la unidad en torno a ellos para poder hacer la gestión ante el Plan Nacional de Desarrollo, que tengan, por supuesto, una asignación presupuestaria que garantice su ejecución a futuro. Alcalde, el proyecto bandera para los 500 años, ¿cuál es exactamente? Sin duda alguna, creo que todos coinciden que tiene que ser el agua, la solución a la problemática de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Santa Marta, llámese nuevas fuentes, y por supuesto todos los elementos que complementan esa solución, que tienen que ver con redes de conducción, de tratamiento, por supuesto distribución, pero también con el manejo de las aguas servidas y aún el manejo de aguas lluvias. Hay un gran componente inicial a resolver, ¿cierto? Y es el de las fuentes, el abastecimiento, porque esta crisis lo que puso en evidencia en esta ciudad que arriba a cumplir 500 años, prácticamente 10 de la época de la fundación, cuenta con dos ríos, que es Manzanares y Gaira, y posteriormente le agregamos piedra y unos pozos, y en 500 años eso es poco para el crecimiento que ha tenido la ciudad, y por eso esta crisis pone en urgencia la necesidad de lograr que se financie esta solución definitiva. Yo creo que eso nos unifica a todos. Me he dado cuenta que cuando esta crisis por lo menos ha tenido de positivo, todos los sectores estamos hablando en el mismo lenguaje en torno a la necesidad de una solución que no solamente tiene un componente social, sino de... tiene un componente, sin duda, bueno, también económico, porque no es posible que la ciudad avance en sus infraestructuras logísticas, portuarias y turísticas sin agua, ¿cierto? Y por supuesto ambiental. ¿Hay algún estimado de recursos para este plan de 500 años? Sí, claro. El proyecto está calculado alrededor de 3.5 billones de pesos colombianos. Obviamente que un componente, esperamos, sea asignación del presupuesto nacional, otra del propio distrito a lo largo de los próximos años que se vaya ejecutando ese proyecto y otra de iniciativa privada, ¿verdad? O en alianza público-privada. No todo tiene que ser inversión pública, pero es que para que haya en efecto también inversión privada o en alianza entre lo privado y lo público, tiene que haber claridad de para dónde queremos ir, tiene que haber claridad de cuáles son los proyectos que la ciudad está ofreciendo también a los actores privados para que esto pueda desarrollarse. Doctor, ¿cuál va a ser el aporte exacto de la Cámara de Comercio para los principales que se van a desarrollar el próximo sábado? El rol nuestro no es nada distinto a provocar un diálogo privado sobre los que estamos todos de acuerdo sobre esos propósitos superiores de Ciudad Región.
hay una coyuntura y una oportunidad grandiosa para nuestro departamento, para nuestra ciudad, y es la disposición del presidente de la República de poner los ojos a Santa Marta y es buscar un diálogo donde nos pongamos de acuerdo, hay un consenso público, ¿no? Y ese es el rol de la Cámara de Comercio, no es nada distinto de un facilitador o de un integrador dentro de estas iniciativas. El alcalde tiene sus proyectos, los ha socializado ampliamente en el día de hoy, la gobernación también los tiene, y unos congresistas que tienen que hacer ese trabajo, y hay una coyuntura que es la construcción de un nuevo plan de desarrollo para el periodo 2014-2018, la presentación de una agenda nacional de competitividad e innovación que ya fue realizada por el presidente de la República en días pasados, donde hay 12 puntos que tenemos que saber hacia dónde apuntamos con esos puntos. Pero lo importante, como lo ha dicho el presidente, insisto en eso, es que la competitividad nace de las regiones y en la medida en que haya esa articulación público-privado, ese consenso, podremos tener mucho más voz, mucho más autoridad para llegar al gobierno nacional acompañando a las autoridades públicas, al alcalde, al gobernador y ambiental y exigir esas inversiones que requieren nuestro departamento nacional.